La energía eléctrica. Recuerda que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces, el trabajo es igual al cambio de energía. Recuerda que si teníamos la energía potencial gravitacional, ¿recuerdas la energía potencial gravitacional? Si tengo la Tierra, el planeta Tierra, la masa de la Tierra, y tengo una masa como esta pelota, y la tengo a nivel de la Tierra, esta es la masa de la Tierra, y la hago un trabajo sobre ella, un trabajo, porque aplico una fuerza para que ella se desplace, y si hay fuerza y hay desplazamiento, hay trabajo. Entonces le cambié de altura, la puse a este nivel, esta masa se elevó una altura H, debido a una fuerza que la empujó hacia arriba, la desplazó, hubo un desplazamiento delta H hacia arriba, y esa fuerza fue en contra de la fuerza peso, el peso, peso P. Recuerda que peso es el producto, voy a escribirlo por acá, peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, si estamos hablando del campo gravitacional terrestre G. El campo gravitacional terrestre G. Bien, mira todos los elementos de los que hemos hablado ahora. Tengo una masa en un campo gravitacional G, por lo tanto aparece una fuerza peso que es igual a la masa por el campo gravitacional G. Y si hay un desplazamiento, entonces hay un trabajo, y la energía que posee esta masa con respecto al nivel de la Tierra es la energía potencial gravitacional, la energía potencial gravitacional, que recuerda que está explicado en otro de mis videos, es el producto de la masa M por la aceleración de la gravedad G, o campo gravitacional G, por la altura MGH. Esto en el caso de un campo gravitacional. ¿Qué pasa si ahora no tenemos un campo gravitacional, sino un campo eléctrico? Si tengo una placa positiva, cargada positiva, una placa de carga positiva por acá. Chum, 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 chum. Ah, no, perdón. Voy a poner la de abajo negativa, negativa. Chum, 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 chum. Negativa. Y voy a dibujar otra placa positiva por acá. Positiva. ¿Qué pasa cuando tengo dos placas cargadas con cargas Q positivo, Q negativo y más Q? Entonces aparece un campo eléctrico entre ellas, un campo eléctrico uniforme entre esas dos placas. Espérate que voy a poner esta placa negativa por aquí. Aquí voy a mejorar este dibujo. Chun, 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 chun. Más Q. Muy bien. Entonces se me crea. Por ahí estaba ladrando mi perrita. Bueno, por allá la molestaron un ratico, pero ya. Se crea. Te voy a dibujar las líneas de campo eléctrico que siempre salen del positivo y viajan al negativo. Y se me crea un campo eléctrico uniforme. Este es el campo eléctrico uniforme. Es un campo eléctrico en esta dirección que vamos a llamar E. Voy a poner el vector por acá, E. Observa que es similar al campo gravitacional terrestre generado por la masa de la Tierra, que ese campo gravitacional terrestre va en esa dirección y lo vamos a llamar E. Aquí es el campo eléctrico. Entonces voy a dibujar, voy a pintar, voy a poner una carga Q positiva por acá. Una carga Q positiva, Q. Entonces, esa carga experimenta una fuerza de repulsión de esta carga y una fuerza de atracción de esta, y aparece un vector fuerza eléctrica en esta dirección. Entonces, esa fuerza eléctrica es igual a la carga Q por el campo E, Q por E. Entonces, si ella está a una distancia H, voy a dibujar esta H por acá.
para que tengamos el paralelo con el campo gravitacional, está H por acá. Entonces, la energía en este caso es energía potencial eléctrica, vamos a llamarla E sub E, energía eléctrica que aparece en una carga, con una carga eléctrica en un campo E, y es igual al producto de la carga Q, ya no es la masa, es la carga Q, por el campo E, ya no es el campo gravitacional G, es el campo E, por la altura que tiene con respecto a la placa negativa. Ya podemos cambiar esa H, pongámosla mejor un delta Y, una variación en Y, un delta Y. Bien, esta es la energía potencial eléctrica o energía eléctrica, haciendo un paralelo de la energía eléctrica con la energía potencial gravitacional en un campo gravitacional. Bien, espero que te haya podido servir. Suscríbete a nuestro canal Física para Todos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios que siempre serán resueltos. Cada comentario que me escribes en el canal, siempre, absolutamente siempre te lo voy a responder. Que tengas un feliz día.